Hola amigos, estamos probando en primera persona el nuevo Fiat 500 X Sport. Vamos a dar todos los detalles, como si estuvieras aquí mismo viendo el coche. Mirad, como veis, detalles Sport no le faltan. Lo que es el faldoncito, así va todo el diseño del coche. Estáis viendo ahora mismo los faros antiniebla, lo bien que Fiat los ha incorporado en el coche. Como veis, lleva un cromado espectacular, al igual que la acompaña la parrilla que lleva central, esa que estáis viendo, parte bajita. Mirad qué parrillita más chula. Tenemos un sensor, ese que veis ahí, que es por si el de adelante frena, frena o disminuye la velocidad, el coche se va a moldar a esa situación. Faros Full LED alumbran una pasada. Como veis, viene logo de 500 serigrafiado ahí, como lo estáis viendo, ¿vale? Es precioso. Las llantas son de 19, son una pasada. El modelo cromado es espectacular de la llanta y el diseño. Como veis, el logo de Sport. El cromado de la carcasa de los espejos retrovisores es la caña. Fallo, supongo que habrá otros modelos, pero podía venir de serie lo que se cierren, lo que son los espejos retrovisores. Yo vengo de un modelo bastante antiguo y lo hace. Yo, Fiat, no sé por qué de serie no lo incorpora. Pero bueno, fallos podemos tener todos. Como veis, el cromado en las puertas. Lo tenemos también los agarradores. Lunetas traseras pintadas de serie son una pasada. El negro oscuro que llevan. Como veis, la parte trasera es espectacular. Los faros igual, los tenemos el LED también. Son la caña. Igual que serigrafiado, logo de 500X. La luneta trasera, igual como os he dicho. Y aquí tenemos parrilla trasera, es preciosa, en negro, igual, muy bien integrada en el coche. Los dos tubitos de escape, muy bien integrados. Y los sensores traseros, los cuatro sensores, al igual que cuatro que lleva adelante también. También vamos a ver, ya os voy a enseñar el maletero directamente. ¿Qué vamos a tener? Cámara trasera. Abrimos coche y mirad. La cámara trasera viene aquí incorporada. Es la caña a aparcar y circular con este coche. Mirad. Maletero. Es amplio. 350 litros. Nos abarca nuestro maletero. Yo en el maletero he visto un fallo. Ya lo he transmitido al comercial. Y sinceramente quiero explicarlo. Esta es la luz trasera que lleva en el maletero, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el maletero, como estáis viendo, es negro oscuro. Ahora mismo no se ve muy bien. Grabaré una imagen con el maletero funcionando la luz que he puesto yo aleatoria. ¿Por qué? Porque el maletero se queda escaso de luz. Ya os digo, vais a ver ahora mismo un vídeo del maletero con esta luz. Estamos en el garaje haciendo la prueba de la luz del maletero. Estos focos que estáis viendo son los de mi techo. Los tuve que colocar que estuvieran mirando hacia el maletero porque sinceramente se quedaba muy corto de luz. ¿Y por qué digo que se queda corto? Os he dejado puesto mi idea para que veáis la diferencia y así no haya engaño. Aquí tenéis el maletero, ya sabéis que son 350 litros. Está el artilugio que yo he puesto de LED, ¿vale? Y el de origen de Fiat. Veis, logotipo al fondo de Fiat, se puede distinguir que lo veis bien, y otro de Fiat, ¿vale? Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Veis mi mano, el logotipo lo estáis viendo, creo que quiero que se enfoque bien. Vamos a colocarnos en esta posición mejor. Y ahora apaga luz, veis que es la luz de tanto el maletero como la mía y estáis viendo que se distinguen logotipo y logotipo.
Ahora vamos a poner la luz del maletero de origen. Apago luz, lo estáis viendo. Mano derecha, apagamos luz. Y no se ve el logotipo del fondo. Y el que tengo aquí, en el lado derecho, miradlo, ¿eh? Os lo estoy enfocando, no sé si lo llegáis a ver. Mirad, es ahí y no se ve. Vais a decir, Gustavo, a ver, no me lo creo. Voy al aplique. Lo tengo en la mano y mirad, ¿eh? Ahí le tenéis. Creo que sobran las palabras ahora mismo. Mirad, otro detalle que se ha marcado en el maletero ha sido. ¿Veis? Ahora mismo tengo un pulpo anclado, que tenemos una entrada ahí y la otra que está allí. Esto está genial a la hora de ir de viaje. Mirad. Si queréis llevar las maletas o algún líquido que no se nos caiga o la compra, la podemos anclar ahí con esos dos anclajes que lleva. Tenemos esta lengüeta del maletero que accedemos a el kit de reparación de pinchazos, que es ese. Aquí tenemos para si nos hemos quedado sin gasolina, con este artilugio no podemos echar de una garrafa. Si no lo tenemos, no vamos a poder, porque está diseñado para eso. Los huequecitos que estáis viendo para guardar más objetos. Yo aquí, Fiat, sinceramente, esto los hubiese hecho móviles, porque yo, por ejemplo, en vez de llevar donde llevo ahora mismo los triángulos de emergencia, pues los hubiese escondido aquí. Estos habéis hecho móvil, para así que hubiesen sido más aptos para eso, ¿vale? Tenemos también, como veis, detalle. Está muy bien en todo lo que es el interior del maletero. Vamos a ver la parte de nuestros compañeros, el depósito de la gasolina. Lo que os he dicho, no hace falta llave. No podéis acceder la manguera cuando lleguéis a donde vais a repostar. Directamente entra perfectamente. No hace falta dar a ningún dispositivo ni nada. Nuestros compañeros, ¿qué ven cuando abren el coche? Pues ven un interior de lujo. Si el exterior es precioso, el interior no lo deja atrás. Mirad, para que lleven sus refrescos y también con sus snacks. Y luego, aparte, lleva también altavoz abajo y altavoz arriba. Se pueden desconectar desde el conductor y así durante el viaje, si no quieren ir escuchando música, se puede quitar esa música. Tenemos manecillas cromadas, sabéis que en las cuatro puertas son así. Esto es muy bien, está bien. Lo que pasa que en la zona del conductor y del acompañante están mullidos, y esto, sinceramente, a nuestros pasajeros de atrás, lo suyo hubiese sido haberlo puesto igual, los cuatro igual. Un fallito que os doy también. Soporte para que puedan guardar aquí algo, un huequecito. Y ahí los asientos, como veis, en cuero, están bien bordados. Echo de menos un bordado de Sport aquí, o de 500, como la parte de adelante, que lo vais a ver ahora. Pero aquí un logo de Sport y en rojo hubiese quedado genial en el coche. O aquí en el medio. Aquí en el medio hubiese sido la caña. Como veis, son muy cómodos, son muy blanditos, muy mulliditos, y la verdad es que se agradece a la hora de limpiar, se limpian muy bien, ¿vale? La puerta de nuestro otro acompañante. Ahí, fallo no lo sé, porque yo del modelo que vengo, la verdad es que lo tenía en los dos lados, ¿vale? Esto solo lo tiene el lado derecho, el lado izquierdo no lo lleva, no sé por qué, pero el lado izquierdo no lo lleva, como estáis viendo. Puerto USB, las alfombrillas son de goma, estas son mías. ¿Por qué? Porque estas se ensucian bastante y prefiero esas que se limpian mejor. Vamos ahora a ver el techo efecto 3D. Es súper acogedor y la verdad es que mola un montón la sensación cuando estás dentro del coche sentir este techo. Ahora vamos a ver nuestro copiloto, que ve cuando nosotros estamos conduciendo. Nuestro copiloto, mirar, tiene la puerta, lo que os he dicho. Mirar, esto es más blandito, es lo que echo de menos en la parte de atrás, que podía haberse currado Fiat los dos lados de atrás igual, para que guarde también lo que quiera. Si no quiere ir con las llaves cargado, las puede meter aquí, para que lleve una botella de 2 litros y sus snacks. Al igual que para que cierre el coche, o bien para que se suba las ventanillas. El cromado ya mencionado. Y aquí, estos asientos ya
son más cañeros que los de atrás. ¿Por qué? Porque estos, como veis, mirad, aquí iría nuestra espalda, ¿vale? Y esto se adhiera a nuestro cuerpo, que es una gozada, porque directamente los viajes se hacen más cortos, aunque sean largos. Y eso demuestra comodidad. Luego de 500, bordadito, igual que este bordado que tenemos. Esto también se regula, ¿vale? Y la verdad es que lo estáis viendo. La zona del conductor, mirad, estáis viendo ahora mismo, nuestra puerta es un poco diferente a de nuestro acompañante. ¿Por qué? Porque tiene, regulamos todas las ventanillas, al igual que los cierres, tenemos para los eleva, lo que son los retrovisores, moverlos, y al igual que las manecillas, que sabéis que estoy enamorado de ellas. La gomita que os he dicho, que es confortable, también tenemos para llevar agua, ahí entra una botella de 2 litros, al igual que compartimento para meter objetos. Ya os he hablado de las alfombrillas, el asiento es igual, el del conductor, y es precioso, la verdad es que es muy cómodo y la verdad es que es una gozada. Tenemos freno de mano para llevar refresco, no solo vamos a llevar agua, tanto nuestro acompañante como nosotros. Ahí tenéis una pequeña guantera y para apoyar lo que es vuestro brazo, y la verdad es que está genial que tenga esta opción. Si no queremos que nos molesta para conducir, lo podemos quitar. La guantera que tiene interior es espectacular. Aquí echo de menos que tuviese una bandejita para acoplar objetos pequeñitos, pero bueno. Estáis viendo ahora mismo esto que tenemos para la bebida de serie, vienen así. A mí particularmente me parecía más gracioso estas gomitas, que la verdad es que quedan geniales, ¿vale? Ahora nos accedemos al coche. Como veis, el salpicadero es todo cromado. Lo estáis viendo ahora mismo, es todo cromadito. Ahí tenemos para regular las luces. Este sistema, lo vais a ver ahora mismo, es el Line de asistencia. Esto es, si de repente giramos, vamos conduciendo y por un casual nos dormimos, el volante vibrará, ¿vale? Y nos ayudará a corregir esa incidencia que hemos tenido. El volante, como lo estáis viendo, es muy cómodo, muy económico, viene muy bien integrados lo que son los mandos. Esto es para dirigir la pantalla central. Con esto dirigiremos la pantalla central. Hay opciones para marcar nuestro teléfono, el claxon. Aquí tenemos la velocidad para regularla y el speed control, que aquí, si vosotros ahora mismo, el control de crucero, vamos, el speed con el este era este, el speed de velocidad, ¿vale? Y este es el speed control, que es navegador de crucero, vamos. Si nosotros queremos un tipo de velocidad y no queremos ir con el embrague pisado, lo pulsamos y nos iremos a esa velocidad. Que nos surge un problema, pum, le damos y se nos quitará. Bueno, ahora empezamos por las guanteras. Tiene esta guantera, el logo de 500, como lo estáis viendo. Yo lo hubiese puesto más grande, ¿vale? Aquí vosotros podéis guardar vuestra documentación, la colonia, para limpiar la pantalla, es lo que yo llevo ahí. Tenemos otra guantera más para llevar lo que son los papeles del coche. Y ahora, aquí tenemos el Pack Assistant desactivado y así estaría activado. Estos son los sensores delanteros que los podemos apagar y encender. Yo, particularmente a la hora de aparcar y a la hora de circular con el coche, prefiero llevarlos siempre encendidos. También tenemos una carga de mechero que es fundamental, porque si pinchamos es ahí donde tenemos que accionar nuestro kit de reparación. Como veis, tengo son compartimentito aquí pequeñito para dejar mi móvil y dos puertos USB, uno para el Android y otro para el USB. ¿Qué nos encontramos? Con el climatizador, que a mí particularmente es la caña. ¿Por qué? Mirad, yo no tenía climatizador, así estaría en automático, ¿vale? ¿Por qué digo que es la caña? Mirad, yo ahora mismo, si mi compañero dice, oye Gustavo, yo quiero más temperatura, yo no quiero ir como vas tú, pues él se la regula. Lo estáis viendo, él regula la temperatura.
que le digo, oye, mira, que aquí la circulación y el coche es mío y yo quiero llevar esa temperatura. Esto sería para todo el coche, sería esta temperatura, ¿vale? Luego aquí lo podemos regular como vosotros queráis. ¿Qué más tengo? Mirad, estos dos botones, luneta delantera, luneta trasera. La accionas, que los cristales se te han empañado o vienes al coche y está lleno de hielo. Pulsas esto y se te descongela y se desempaña en un peniquete. Ahora, apagamos por aquí y mirad. Esto nos indica que el airbag del pasajero está encendido. Si lo tuviésemos desconectado, nos avisa las luces de emergencia, el start stop. Cuando llevamos mucho tiempo con el coche en funcionamiento y si detecta alguna anomalía, para ahorrar combustible, automáticamente se apagará el coche. Si no lo queríamos llevar activado, con esto lo podemos desactivar el start stop. La pantalla muy bien integrada, como estáis viendo. Aquí tenemos el encendido de la pantalla. Si no queremos ahora mismo escuchar lo que está sonando, se puede apagar. Aquí tengo que no quiero que se vea la pantalla porque me molesta por la noche, se puede apagar. Para regular lo que son los canales o acercar más el GPS, tenemos este botoncito. La radio, estos botoncitos, tenemos radio. Medios es el puerto USB que tendríamos enchufado con música. El navegador, que ahora lo enseñaré. El Uconnect es una aplicación que la podéis bajar al móvil y os informa cuándo tenéis que llevar el coche al taller, si tiene algún problema el coche, los kilómetros que hemos hecho, el consumo, todo. Y hay una función más que tiene, bueno, aparte que también tiene una brújula, que la verdad es que está tocañera, como la estáis viendo, ¿vale? Salimos de aquí y lo que os iba a enseñar, el Eco Drive. El Eco Drive a mí me mola mogollón, porque tiene cuatro opciones. ¿Veis esta foto? Que sale todo en verde, el árbol en verde con las hojas como estáis viendo. ¿Y eso qué significa? Ahora lo veis que no he hecho ningún kilómetro ni nada. Si en el momento que yo haga algo mal de estas cuatro opciones, o aceleración, o la deceleración, o la velocidad, van cambiando de color, que lo hago horrible, el árbol pierde hojas y significa que no estoy haciendo una conducción económica para mi bolsillo y estoy perjudicando a la hora de que el coche está sufriendo y posiblemente tenga que ir al taller porque me he cargado algo. La verdad es que mola. Ahora sí, los ajustes vienen del coche. Tengo también que me lee el consumo, ¿vale? Y tenemos la opción del navegador. Lo tengo puesto, un navegador normal. No os voy a dar más explicación de lo que es el navegador. ¿Por qué? Porque ahora vamos a nuestro cuadro. Ya os he dicho para qué funciones tenía este, y este también es lo que es para los limpias, ¿vale? El automático, al igual que las luces. Cuadro central, estáis viendo el cuadro central, la velocidad como la podéis ver, podemos verla también en digital, y esta es la pantalla central, digamos el ordenador de a bordo principal. Los manejamos con estas más manecillas, como os he dicho antes, estos botones, esta botonera, y vamos a empezar. Tacómetro, ahí lo tenéis digital. Autonomía, aquí tenemos varias opciones, es pues consumo, más o menos pues todas las cositas que nos puede informar el coche. Opción 3, mantenimiento, nos va a decir cuándo tenemos que ir a la próxima revisión, los días que nos quedan, ¿vale? Al igual que la carga de la batería, la temperatura que está el aceite, el inflado de las ruedas, si hubiese algún problema con las ruedas, ¿vale? Tenemos, yo ahora mismo donde estoy, me está indicando que no puedo ir a 60, no se puede adelantar, y aparte me marca la velocidad. La verdad es que está genial a la hora de conducir. Ahí indica que nosotros tenemos el audio apagado. Teléfono, yo le daría OK y podría entrar en las funciones del teléfono sin necesidad de estar utilizando el móvil. Esto a la hora de conducir es genial. El navegador, wow, Gustavo, has hecho magia. Mirad. Navegador le tenemos ahí, como sabéis, nos está indicando ahora mismo el recorrido que tenemos que hacer y al mismo tiempo lo tenemos ahí también resumido. La verdad es que está genial porque así no apartamos la vista. La temperatura que tengo ahora mismo de afuera, la hora que es y si tengo que leer algún mensaje. Aparte también tenemos configuración del vehículo, pues lo que es frenos, luces, aquí nos meteríamos y nos da también más indicaciones de seguridad y todo lo que podéis, porque lo podéis configurar. La verdad es que está genial. Y bueno, amigos,
Se me olvida otra cosita y es, nos vamos a ir donde estamos aparcados. Os quiero enseñar la cámara trasera.